El gigante blanco. El deber. Sean todos bienvenidos a este su canal, Experiencias en AA. Los invitamos a suscribirse al canal si es que eres nuevo. Y si eres parte ya de nuestros seguidores, te invitamos a que nos dejes en la parte de los comentarios un tema o título que quieres que desglosemos. Sean todos bienvenidos y felices 24 horas. Comencemos a desglosar este gigante del alma que es el deber y que por muchos es el blanco y que aparentemente es nuevo dentro de Alcohólicos Anónimos. Es por ello que muchos de nosotros desconocemos el contenido de este gigante del alma que es muy, pero muy importante dentro de la estructura de recuperación del individuo. ¿Por qué el hombre, entre todos los animales, es el único capaz de controlar sus impulsos vitales, proceder opuestamente a sus ganas inmediatas y sentir esa indefinible vivencia del arrepentimiento cuando procede desobedeciendo las severas consignas de su deber? Podemos burlarnos de él, podemos esquivarlo y hasta asestarle mandobles feroces con nuestra ironía, nuestro ingenio o nuestro egoísmo, más si en un instante dado llegamos a caer prisioneros de su inflexible imperativo. Ya si lo viviremos para cumplirlo y obedecerle sumisamente o para arrastrar su terrible sombra de remordimiento, capaz de llevarnos al suicidio o a la expiación, mil veces más dolorosa que los actos infringidos. Ello sucede porque los anillos de su red están engarzados por una inmensa fuerza de la ley, de la tradición o de la razón prevaleciente en el grupo del que formamos parte de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Para comprender los orígenes de este gigante blanco que es el deber, nos ofrecerán datos de sumo interés los textos religiosos, los mitos, las tradiciones y documentos más antiguos de la historia humana, porque el deber nace con la vida del hombre en comunidad. A los 4 o 5 años de edad, el niño toma contacto con la problemática de los denominados valores, lo que es bueno y lo que es malo. Bueno es lo que sirva para satisfacer un deseo y proporcionarle un placer. Malo es lo que no le sirve o con su mera presencia provoca un desplacer. El mismo objeto que al principio fue calificado de bueno será considerado ahora malo. Si el pequeñuelo recibe algún daño manipulatorio, al decir bueno o malo, debería agregar para mí. Si un sistema de premios y castigos, de recompensas y sanciones, placeres y dolores, es imposible que surja en el ser humano de un modo tan espontáneo como su miedo, su cólera o su amor, la noción de lo prohibido y de lo obligado, cuya síntesis conceptual será la categoría del llamado deber moral. Los padres y educadores son los agentes que transmiten al año la noción del deber como ansiedad imperativa o regla de comportamiento. Mas, ¿cómo y cuándo se engendró en el hombre la posibilidad de cumplir ciertas normas en ausencia de toda sanción exterior? No es lo mismo ser esclavo que hacer de esclavo o sentirse esclavo. No es lo mismo tampoco cumplir consignas de ser sumiso o que sentirse obediente. Los niños y los jóvenes empezaron a pensar en que solamente podían vivir alegres si previamente habían contentado y satisfecho a aquellos de quienes dependían, padres, superiores, etc. Y por tanto, hubieron de aprender a comportarse no de acuerdo con sus ganas y deseos, sino de acuerdo con normas, reglas, órdenes o consignas que su integrada variedad eran designadas en el calificativo del deber. El grado de cumplimiento del deber y la estrechez de la conciencia ética dependen mucho más del modo como los padres se comportan con los hijos que viceversa. Es factible que bajo la acción de múltiples motivos nos deshabituemos de tales rutinas y adquiramos nuevos modos de reacción ante esas situaciones. Así también es factible que,
en un momento dado, se rompan las mallas de la red con que nos aprisiona un deber y este deje de parecernos tal. Cuando alguien afirma, yo no obedezco a otros deberes que a los que mi propia conciencia me señala, ignora que, o está tratando de decir que, en algún aspecto, los desobedeció, o bien está siguiendo líneas de conducta inspiradas en ajenos ejemplos, aun cuando estos no sean los que admitamos como modélicos en la moral. El deber se alimenta en primer término con la tendencia humana a seguir siempre en un mismo camino y a jalonear este de etapas que han de ser seriada y rigurosamente cumplidas, pues de esta suerte se obvia el esfuerzo creado y se facilita la adaptación del medio y el encauce existencial, el llamado sentimiento de justicia. No hay duda de que el deber nos aprisiona y obliga en la medida en que lo reputamos justo. Mas, ¿qué es esto de creer que algo es justo? ¿En qué consiste ese sentimiento misterioso de equidad que nos lleva a veces no solamente a aceptar, sino a defender hechos o ideas que nos son particularmente adversos? ¿Por qué un delincuente que durante horas o años huyó de la policía se presenta un buen día, espontáneamente, a ella considerando que es justo que lo metan a la cárcel? Si un deber es privado de alcanzar bajo cualquier objeto, al lograr contacto con él, nuestra conducta de triunfo y posesión agarrándolo con mayor fuerza que la que primeramente habría usado si no hubiese sido trabado en su inicial intento. Este fenómeno ilustra la llamada ley de la compensación o ley del contraste. El sentimiento de justicia no pasa de ser un fenómeno que ilustra en el plano afectivo esta misma ley general de las compensaciones y que, en este caso, tiende al restablecimiento del equilibrio de acciones interpersonales que han sido en cualquier lugar, instante y modo, por cualquier constelación de motivos, alterado de su curso habitual, desviándose en uno o en otro sentido. Ese sentimiento se revela en forma de malestar, provocado por cuanto creemos tuerce, altera o suprime un curso esperable de acontecimientos, suprimiendo así la equidad de nuestra existencia común, creando, primero, sorpresa y luego tensión emocional. Esta se resolverá en alegría y nos predispondrá si hemos alcanzado algo deseado, o se resolverá en indignación y cólera si las consecuencias para nosotros o para todos aquellos que incluyamos en nuestra simpatía son temibles. En el primer caso, nuestro sentimiento de culpa nos inclina a beneficiar al agente productor de la satisfacción, es decir, vamos a premiarlo, mientras que en la segunda alternativa nos induce a sancionarlo haciendo, así, que sobre él recaiga el mismo efecto que produjo o desencadenó. Por desgracia, esta tendencia retributiva del sentimiento de equidad, compensación o justicia es más notable en el polo negativo, que es la venganza o retribución de males, que en el positivo, que es la gratitud y la retribución de bienes. Esa diferencia mide precisamente el hábito de nuestro egoísmo colectivo. La tendencia autodestructiva es una de las más antiguas cosmologías y a los más primitivos credos religiosos han concebido la vida como resultante del eterno conflicto entre dos principios antitéticos, Dios y demonio, que sería el bien y el mal. La vida del espíritu como resultante de una feroz lucha entre Eros, que es el principio, creador, fecundante vital y amoroso, y Thanos, principio destructor, anulador moral y sádico agresivo. Existe entre nosotros una fuerza que nos impulsa a vivir y otra que nos impulsa a las conductas automutiladoras. Es esa tendencia la que nos facilita la aceptación sumisa de construcciones aun cuando éstas sean injustificables, y nos llevan a buscar responsabilidades, obligaciones y deberes que no nos han sido impuestos y que tratamos de justificar con nombres tales como la moda, la etiqueta, etc. La llamada necesidad de aprobación,
de un modo más o menos persistente y amplio, necesitamos saber que somos alguien, que valemos algo, que se nos estima, es decir, que contamos para los demás. Desde muy pequeños, cuando hemos realizado alguna acción difícil, hemos buscado en nuestro derredor muestras de aprobación y elogio, demostrando con ello que nos interesa causar un buen efecto en el pequeño mundillo interpersonal circundante. Luego, esa necesidad de aprobación, ese afán de prestigio, nos llevará a solidarizarnos con los grupos y entidades cuyo valor juzgaremos destacarse en el panorama social por este o aquel motivo. Y una vez membrados a estos grupos, trataremos de representarlos como si realmente fuésemos parte sustancial de los mismos. Entonces hablamos del honor, del club, el gremio o asociación, al que no podemos mancillar y hemos de defender cual si fuese el propio. El qué dirán, la censura de la opinión pública, gravitan sobre la mayoría de los mortales tan solo en la medida de su íntima vanidad aspiran a que los demás digan algo bueno de ellos. Aunque no fuese totalmente exacto, y de aquí deriva el cumplir con los deberes públicos, es decir, cubrir las apariencias, haciendo de un modo visible esa aceptación de las normas de grupo que es condición precisa para mantener su aprobación, lo cual no impide que íntimamente se les critique, se les burle o cuando menos se les olvide siempre de ello, pueda hacerse impunemente. Con sus recursos propios y con los prestados, el deber nos envuelve y estrangula desde todos los posibles ángulos, planos o enfoques de nuestra vida civilizada. Dentro del estudio de este gigante blanco que es el deber, entra una parte de la enfermedad que es muy importante e interesante, que son los remordimientos, ya que cuando no cumplimos realmente nuestros deberes, entra este sentimiento en nuestras vidas que nos va matando lentamente. En primer lugar, digamos, el remordimiento no ha de confundirse con la llamada conciencia de culpa, ni con la pena derivada de un daño cometido, ni tampoco con la angustia provocada por la expectación del castigo o con la rabia remanente tras la infracción. Un error es el de creer que el remordimiento es consubstancial del arrepentimiento. Lo que caracteriza y define al remordimiento es el retorno periódico e ineluctable, en forma compulsiva y obsesiva, de las escenas y los pensamientos relacionados con la situación moral que parecía haber sido liquidada y ahora se presenta con todo su vigor problemático, descubriéndose otras posibles y más satisfactorias soluciones de la misma y creándose un terrible sufrimiento, porque a medida que se ven con mayor claridad las fallas de conducta realizadas, se perciben también con mayor nitidez la imposibilidad de rectificarlas. Un sujeto fatalista podría advertir que cometió graves errores o se comportó perversamente en tal o cual situación vital, sin que ello lo hiciese sufrir. Sufre, empeoro, quien quiere comportarse en el pasado de acuerdo con sus ganas actuales y tiene así una tendencia que se aboca en un callejón sin salida por corresponder a un deseo retardado, a unas ganas que emergen demasiado lejos del momento en que hubieran podido satisfacerse. Esta aclaración es esencial para deshacer un equívoco también corriente, el de creer que solamente nos remuerden las malas acciones cometidas, cuando la verdad es que tanto como ellas nos pueden remorder las buenas que cometimos y que ahora no querríamos haber hecho y las malas que no hicimos, pero que ahora querríamos haber podido hacer. El remordimiento es indiferente respecto al significado ético de su objeto, pero es, en cambio, siempre positivo respecto al afán de cambiar lo que ya no puede cambiarse, originando así un malestar, angustia por el remordimiento.
Si se hiciesen estadísticas, veríamos que se inician más remordimientos por las ocasiones de obtener placer. Si se hiciesen estadísticas, veríamos que se inician más remordimientos por las ocasiones de obtener placer que por las ocasiones de engendrar dolor. Mas, los primeros remordimientos acostumbran a extinguirse por la facilidad de hallar su descarga en actos sustitutivos equivalentes. Siempre se hace posible hacer algo que no se hizo. En cambio, los segundos remordimientos, alimentados por la presión de la llamada opinión pública, solamente pueden descargarse, en parte, creando otros llamados, tales como la expiación físico o mental. Mas es difícil que se halle de un modo anular lo que se hizo, ya que, como afirma un viejo refrán, lo hecho, hecho está. De aquí que podamos ahora comprender que cuando el deber, este gigante blanco, se apodere del remordimiento y lo use para su venganza, logre obtener de él su máxima eficacia venenosa. Dentro de este gigante blanco hay diferentes formas o diferentes fases de esta parte instintiva del ser humano. Los comenzaremos a desglosar uno por uno. Número 1. El deber de la obediencia. El llamado acto de la obediencia es un acto de sumisión a ajenas voluntades que no serán, quizás, más poderosas que las nuestras, mas que tienen a su servicio recursos de fuerzas de los que nosotros carecemos. Esa obediencia ha de demostrarse en la doble vertiente de las acciones y de las inhibiciones. Hemos de hacer lo que nos mandan y dejan de hacer lo que nos prohíben, con entera prescindencia de que si nos gusta o no, de que si nos parece bueno o no, por la simple y válida razón de que es mandado o prohibido por aquellos de quienes debemos obedecer. Número 2. El deber profesional. Es algo más que un simple deber de trabajo. Es la forzada imposición de un código moral relacionado con los fines y los modos de ese trabajo. Ahora bien, tomando al pie de la letra tales deberes profesionales, podríamos llegar al extremo de entrar en inconciliable conflicto con el resto de los deberes, ya sean sociales, familiares, religiosos, patrióticos, etc. Y de hecho, así sucede en multitud de ocasiones. La fuerza constructiva de las tentaculares redes de este gigante es tal que a veces es asfixiado y anulado su aprisionado yo. Traban lucha entre sí mismas y propenden a interpretarse por transficción, creando, por así decirlo, áreas de vacío de negatividad, imposibles de calmar humanamente. Por ello, en la práctica, ocurre que el gigante blanco del deber se queda a deber, es decir, se sobrepasa y trasciende en su propio débito. La responsabilidad tremenda de no hallarse a la altura de la confianza depositada en nuestra tarea por aquellos que van a servirse de sus resultados es una de las múltiples formas con que nos constriñe el deber profesional. Algo más hondo, la duda acerca de la eficacia genérica de la profesión en sí misma. Esta duda tan grave que, según estadísticas de diversos centros vocacionales, una mayoría de profesionales no quiere que sus hijos sigan la misma ruta que ellos y trata de inclinarlos hacia otros trabajos. ¿Cuántas veces entra en conflicto la llamada moral profesional con la moral humana? Otra fuente de preocupaciones y tortura mental para quien siente su deber profesional de un modo escrupuloso es la necesidad constante de poner un precio a su trabajo cuanto vale en término de dinero, algo hecho con la vibración de todos los resortes individuales, algo que viene a ser no solamente nuestra obra, sino una parte de nuestra vida y nuestro ser. Es difícil de quilatar con justicia. Número 3. El deber sexual. Tres son los factores fundamentales responsables de que los dispositivos funcionales más excelsos, destinados a asegurar la supervivencia del ser humano en el planeta, se conviertan en fuente de tortura y sufrimiento para él, como es el instinto sexual. En primer lugar,
la herencia del tabú sexual impuesto por los evangélicos, desprecio a la carne y a la mujer. Se ve en el instinto sexual una fuente de pecados, en vez de considerarlo como un manantial de vida, aunque el padre hubiese formulado el famoso «creced y multiplicaos». En segundo lugar, la organización político-jurídica de la sociedad, que solamente está autorizada el uso de la función sexual mediante el previo cumplimiento del acta matrimonial, que implica, a su vez, la posesión de recursos económicos y derechos civiles alcanzados apenas por una minoría de quienes se sienten la necesidad de ese uso. Y en tercer término, la combinación de las dos, las religiosas y económicas, que nos obliga a satisfacer el impulso sexual con el mismo cónyuge toda la vida, aun cuando se torne este indiferente, repulsivo o intolerante. Es así como se encadena la raíz fisiológica del amor y se engendra una disociación entre los deseos y los deberes sexuales. Disociación que lleva a una mayoría del género humano civilizado al sufrimiento y a la pena, tanto si resuelve seguir la senda del abstencionismo como si se lanza por el camino de la hipócrita o descarada poligamia, es decir, el infiel. Los sufrimientos impuestos por el deber sexual, aún en nuestros días, no derivan solamente de las limitaciones y trabas con que se lucha la satisfacción sexual normal, sino del hecho de que cada día aumenta el número de personas que adquieren desviaciones de su afán sexual y resultan incapaces, llegando el momento en que les sería tolerado, de lograr aquella satisfacción. El hombre y la mujer modernos viven en constante frustración de sus deseos sexuales más violentos, con la única excepción de tan escasos y felices pares o parejas que éstas sirven para confirmar la regla. Número 4. El deber de discriminar y cumplir el deber. El miedo al miedo, la ira a la ira y el amor al amor son en efectos estados anímicos que producen menor conmoción y sufrimiento que este del deber al deber. ¿Qué debo de hacer?, se pregunta angustiado el yo, en casi cada instante, sin poder contestarse debidamente, porque las rutas de posible acción son múltiples y cada una puede obedecer a diversas consignas conflictivas. A veces resulta más penosa la búsqueda del deber que su cumplimiento, y a veces hace sufrir más la idea de haberse equivocado en la interpretación, de haber fallado en la adopción de una ley. Por esto, son legión los seres humanos que deambulan en busca de consejo, de guía y de orientación ética, para así zafarse de la molestia de afrontar por sí mismos sus responsabilidades. Más aquellos cínicos, engreídos o desalmados que pretenden vivir contra la sociedad, imponiendo en ella una anarquía de la selva primitiva, tampoco se ven libres, más en la medida en que carezcan de inteligencia y de capacidad introspectiva, pues se autojudica el deber de hacer lo que les viene en gana. Y esta nueva forma de esclavizarse a lo más bajo de sí mismo les impone no solo constantes preocupaciones para escoger entre sus ganas, sino para hallar los medios de satisfacerlas y poder seguir obedeciéndolas en lucha contra la creciente presión contraria de su ambiente. Los pros y los contras del deber. ¿Cuál es la real misión del deber? Este gigante blanco, el deber, sería el regulador que permitiera una adecuada distribución de las libertades individuales en beneficio de la colectividad humana que lo postula y adopta. Así concebido, el deber adquiere una significación benéfica y se nos presenta bajo una faz lógica y simpática, justa y razonable, porque tratamos de huir ante él, de rebelarnos o de engañarle astutamente. ¿Por qué tratamos de huir ante él, de rebelarnos o engañarle astutamente? Porque quienes han dictado las normas del deber y se obstinan en hacérnoslas cumplir
han ignorado casi siempre cuáles eran los límites y las posibilidades de nuestro ser, y nos han pedido siempre más de lo que naturalmente habíamos podido llegar a dar o a cumplir. Han creído que era útil exagerar las obligaciones para contrabalancear la opuesta acción de nuestras primarias devociones, y al desorbitar y acrecentar artificialmente ese deber, lo han dirigido contra el hombre a quien iba a servir. El auténtico deber del hombre sería comportarse en cada instante del modo como produjese el mayor bien al mayor número de sus semejantes. ¿Cuál es ese bien? El supremo bien. ¿Cuál es ese supremo bien? Aquí empiezan las discusiones. Para unos es la bondad, para otros es la belleza, para otros la justicia, para otros la utilidad, para otros la vida misma. En suma, hay divergencias notables entre los grandes filósofos y el llamado problema de los valores. Está lejos de ser resuelto, aunque parece que en su actual mayoría retornan a un punto admitiendo que el supremo bien es el amor. Deambular por el mundo en una actitud amorosa, procurando crear alegrías y fomentar modestamente un espíritu de simpatía, fraternidad y de perfección seria, entonces este sería nuestro auténtico deber. Mas ello equivale a invertir totalmente los términos en que se halla hoy planteada la ecuación moral. En vez de querer hacernos amar al deber, habría que proclamar el deber de amar a todo lo existente. Junto al derecho de cumplir con nuestros deberes, se alza el deber de cumplir nuestros derechos y se cierra el círculo de nuestras libertades alrededor de una zona de tolerancia neutra e indiferente que representa lo que podríamos denominar nuestra vida íntima, a modo de recinto intrapsíquico limitado de nuestra propia piel. El futuro del deber, la conquista de la paz, de la felicidad y de la libertad humana se hace con lentitud y alternativas, pero avanza en la historia. Los miedos, los resentimientos, las frustraciones y los disgustos de mucha gente serán disminuidos en la medida en que la psicología penetre en ellas y adquieran una visión más objetiva y serena de lo que son, lo que pueden llegar a ser y de cómo han de proceder para esculpir en su bloque temperamental el mejor carácter lograble con los recursos que tenga a su disposición. Cuando de un modo racional y amoroso se llega a una planificación de vida en forma tal que se obtenga un buen rendimiento de nuestras posibilidades, en función de las circunstancias actuantes sobre ellas, desaparecen en gran parte las angustias del miedo, los zarpazos del rencor y las imposiciones avasalladoras del amor, desarrollándose la actividad del yo en forma armónica y serena. Entonces apenas si hay una distinción entre el trabajo y el juego, entre el deber y el placer, entre la pasión y la razón, porque la razón es sentida como pasión y esta a su vez es percibida racionalmente. Las coordenadas de la vida mental convergen sin mayor esfuerzo hacia una síntesis dúctil, fluida, ágil, eficiente y sana. Y nos comportamos correctamente no porque debamos hacerlo así, ni porque esperemos con ello el buen rédito celeste, o la aprobación social o satisfacer una íntima vanidad, o seguir la línea marcada por nuestros superiores, sino pura y simplemente porque esa correcta conducta surge espontáneamente sin sacrificio ni esfuerzo, como resultado de un previo planteamiento correcto de nuestros fines y medios vitales. ¿Cuánto se tardará en lograr que la absoluta mayoría de los habitantes de nuestro planeta alcance ese nivel de maduración mental que acabamos de mencionar? No lo sabemos. Y es posible que sea aún más de lo que se tardó en conseguir su nivel actual. Pero no a dudar, llegará algún día del superhombre, así como llegó el hombre. Y el superhombre no renegará de su origen animal, ni seguirá empecinado en aparentar lo que no es, pero sabrá reducir las distancias entre sus sueños ideales y sus
y sus realizaciones prácticas. Ese día, del dicho al hecho, ya no habrá un gran trecho. De lo prometido a lo cumplido apenas mediará distancia axiológica. La coacción del grupo será imperceptible. La competición se habrá transformado en cooperación. No habrá lucha para la vida, sino emulación de la vida. No se aspirará a ser rico, ni famoso, ni poderoso, ni genial, ni santo. Se aspirará a ser de la propia vida una obra armónica, que por serlo será justa y bella, en relación con la vida universal de la que nosotros somos apenas instantáneos e ínfimos momentos. Mientras ese día no llegue y hayamos de abrigar no solamente con nuestros gigantes sino contra los del prójimo, dos advertencias me parecen buenas para seguir adelante, o por lo menos no retroceder. Cuando nos declaramos definitivamente satisfechos, empieza nuestra declinación. Cuando tratamos de retener una satisfacción o un bien que se desvanece por ley natural, empieza nuestra degradación. Y para quien después de leer estas páginas todavía se preocupe en saber qué es lo bueno y lo que debe hacerse, le recomendamos la aguda afirmación de Whitman, que dice lo siguiente: lo que gusta a la persona más perfecta es definitivamente justo. Aquellos de nosotros que hemos pasado mucho tiempo en un mundo en sueño, eventualmente nos hemos dado cuenta de la puerilidad de ello. Ese mundo de ensueño ha sido reemplazado por un gran sentido de la determinación, acompañado de una creciente conciencia del poder de Dios de nuestras vidas. Hemos llegado a creer que Él quisiera que tuviéramos la cabeza con Él en las nubes, pero que nuestros pies deben estar firmemente plantados en la tierra. Aquí es donde están nuestros compañeros de viaje y donde tiene que realizarse nuestro trabajo. Estas son nuestras realidades. No hemos encontrado nada incompatible entre una poderosa experiencia espiritual y una vida de sana y feliz utilidad con este enorme gigante blanco que es el deber. Este gigante blanco lo podemos resumir en la siguiente frase: en vez de querer hacernos amar el deber, habríamos que proclamar el deber de amar a todo lo existente. Este ha sido el artículo del gigante blanco del deber. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad para su recuperación. Esperamos de todo corazón que estén gozando de la paz y de la tranquilidad que nos brindan nuestros 36 principios espirituales, conformados por los 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos para el servicio mundial. Este es su canal Experiencias AA. Los invitamos a comentar y que compartan estos videos con todos sus compañeros de agrupación o prospectos que aún no han dejado de drogarse o de beber, para que de esta manera podamos difundir el mensaje. Dios los bendiga, felices 24 horas y hasta la próxima.